una jornada de protestas, una nueva huelga general de la educación contra la ley Wert, la LOMCE, la primera ley educativa que se aprueba sin apoyos en el Congreso en 23 años. Una ley que, como ha quedado hoy patente, disgusta a padres, madres, alumnos y profesores. En Orihuela, la glorieta Gabriel Miró ha sido el lugar donde se han reunido esta mañana profesores, alumnos y padres y madres para protestar por esta ley y para reclamar una educación pública y de calidad. Allí se han desarrollado durante toda la mañana diversos talleres educativos organizados por el Sindicato de Estudiantes NERO. En Orihuela, alrededor del 90% de alumnos han secundado esta huelga general convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. El 50% de los profesores de primaria también la han secundado, así como el 35% de profesores de secundaria. Alrededor de medio millar de personas han salido hoy a la calle a reivindicar una educación de calidad para todos, libre y gratuita, que hable de respeto y no de sumisión, como han reivindicado en su manifiesto los miembros del sindicato NERO. Hoy, 24 de octubre, día de huelga educativa, nos encontramos aquí en la Glorieta, padres, profesores y estudiantes, todos juntos reivindicando una enseñanza de calidad, justa, laica, pública, universal y gratuita. Podemos luchar y protestar de muchas formas, pues tenemos motivos para ello. Pero lo importante hoy es la educación y por eso hoy hacemos huelga. Pero no nos quedamos en casa, hoy cambiamos el aula por la calle, generando nuestros propios espacios, pero con el fin mismo de la enseñanza. Hoy salimos a la calle no solo a visibilizar el intento de destrucción de la enseñanza pública por parte de los gobiernos capitalistas en su idea de convertir este derecho fundamental en un negocio, sino que salimos a la calle también a aprender, a construir alternativas de enseñanza frente a las impuestas del sistema. Cuando hablamos de derechos, nosotros hablamos de algo que consideramos importante y creemos justo, pero el capital no habla ese mismo idioma, pues los derechos son algo que le estorban. Hoy queremos demostrar que los que creemos en la educación no la vamos a dejar caer y haremos cualquier cosa para mantenerla y mejorarla, pues es la base fundamental de esa nueva y mejor sociedad que queremos. Los que entendemos que la enseñanza es de todos, no vamos a permitir que se quede solo para los que más medios poseen. La educación es el pilar sobre el que construir una sociedad libre, digna y equitativa. Pero sabemos que estos principios chocan con el modelo desde las instituciones que nos dirigen, ya que su principio es disponer de un pueblo ignorante y por lo tanto esclavo sin capacidad de reacción, organización y sentido crítico. Las nuevas formas educativas no solo avanzan en la calidad de enseñanza, sino que nos llevan a un modelo en el que desde el principio se irá separando a los estudiantes en clases sociales, incluso volviendo a la separación por sexos, o dejando de lado simplemente a aquellos que desde un inicio no den la talla. Y la parte final de este modelo, referida a la universidad, solo podrán acceder al saber las élites económicas, asegurando con ello la continuidad del poder establecido hoy día y la primacía de una única rama de pensamiento condicionada y al servicio de este sistema despiadado y genocida. Hablan de competitividad, nosotros de igualdad. La mejor forma de educar personas es en el respeto y la cooperación, el trabajo conjunto, la ayuda mutua entre seres iguales y libres. Una enseñanza que hable del respeto con el entorno y de nuevas formas de gestionar el medio de relacionarnos con la naturaleza. De un nuevo tipo de relaciones entre hombres y mujeres, con ellos mismos y con el sexo contrario, con las demás razas, religiones y culturas. Que genere espíritu de crítica y no de sumisión. Que hable de la soberanía de los pueblos a ejercer sus derechos y a desarrollarse libremente. Que sea solidaria y no caritativa. Que hable de las religiones desde el respeto y la libertad de practicarlas, pero fuera de todo dogmatismo. Que atienda nuevas formas de enfrentar y superar los problemas de nuestro tiempo. Que sea más democrática y horizontal en su forma de establecer las relaciones entre dirigentes, docentes y alumnos. Que sea reconocida y valorada, y para todos en las mismas condiciones. La educación no es para el que llega primero, es para llegar lo más lejos posible, pero sin pisar a los demás por el camino. Nosotros hoy pensamos alternativas. Nos negamos a seguir por el redil de la educación privada y clasista. Hace unos pocos años casi nadie creía que llegaríamos a pagar 2.000 euros por una matrícula universitaria o que se reducirían las becas al mismo tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos sentados? Fuera el fascismo de la educación española. Atrévete a pensar, organízate y lucha. Hoy, en toda España, también en Orihuela, se ha vivido una jornada de protesta. La enseñanza pública y concertada ha estado de huelga. Todos los sectores de la educación, alumnos, profesores, padres y madres, están en contra de la LOMCE, la nueva ley de educación aprobada hace unas semanas ante la oposición de gran parte de la comunidad educativa.
Hoy han cambiado sus aulas por la calle para protestar por los recortes en esta materia, por la subida de tasas, por la eliminación de becas, por el aumento de ratio. En definitiva, han rechazado la recién aprobada reforma educativa, la conocida como Ley Wert. Hemos hecho esta huelga, el motivo principal es la LONCE y los recortes que hay. La LONCE, pues el motivo, las reválidas que hay, que los maestros se van a tener que pasar 4 o 5 años preparando a los alumnos para las reválidas y tener en cuenta los contenidos que se van a dar. Estamos en contra del nuevo sistema de becas que existen, porque los alumnos que no tengan recursos se van a quedar fuera del sistema. Estamos en contra también de que hayan los nuevos colegios que se van a crear, son los llamados CIS, que son los Centros de Iniciativa Social, que son de terreno público, pero van a estar gobernados por privados. Y estamos en contra también de que el sistema que hay de enseñanza no se adapte a las necesidades que tienen los alumnos. Simplemente pues está todo enfocado al mercantilismo, digamos, a que el alumno tiene que rendir, sin tener en cuenta ni sus capacidades, ni su cómo se encuentra él, si es un alumno especial, si tal. O sea, eso no lo va a tener en cuenta la nueva ley. Entonces, tenemos un problema muy grave porque la enseñanza solamente va a estar destinada al rendimiento y a crear alumnos para el trabajo. Los alumnos ya en las primeras reválidas, cuando llegan a la ESO, van a estar divididos en el sistema. Unos van a ir a la FP y otros van a ir al bachillerato, que son los que irán a la universidad. Por lo tanto, cualquier alumno que tenga problemas al principio va a estar fuera del sistema. Y bueno, estamos hoy aquí por la convocatoria de huelga general educativa que se ha convocado a nivel estatal de sindicatos de estudiantes y promovida por otros sindicatos. Básicamente para luchar en contra de la LONCE, la reforma educativa, lo que eso implica también a nivel educativo, con el Real Decreto de Tasas y el plan del espacio superior europeo para, o sea, lo que se conoce como Estrategia Universidad 2015, porque entendemos que es una reforma que principalmente se rega a los alumnos en dos grupos, uno de aplicados, otro de menos aplicados, reformas que te va a volver a llevar a la educación franquista con reválidas que no va a haber opción a volver a cursar para seguir dentro del sistema educativo, y que son reformas que están obligando a que haya muchas personas que no puedan seguir cursando una educación, muchos compañeros en la universidad que no pueden seguir estudiando porque no tienen dinero para pagar las tasas, porque la subida de tasas ha sido abrumadora. Solamente en la Universidad de Murcia este año han subido un 23,3%. La asignatura estándar de 6 créditos estaba ahora mismo rodando los 160 euros solamente una sola asignatura. Por lo que lleva a que haya gente que tenga que trabajar y estudiar. Gente que ya no recibe becas, porque gracias al nuevo decreto de tasa de becas, la nota media ha subido a un 6,5, que ya no importa de un umbral de pobreza. Como digo, muchos compañeros que ya no pueden seguir estudiando, hoy por eso estamos hoy aquí. No, por todos esos compañeros que no pueden seguir estudiando, por todos esos profesores que quieren dar clase pero no la dan, por todos esos colegios a los que ahora mismo se tienen que enfrentar a clases con 30 o 40 alumnos, por todos los recortes de educación que hace, que la educación, que debe ser un motor para formar personas críticas, que reflexionen, que piensen, se está convirtiendo en una nueva empresa. Gracias a la LONCE podrá ser todo privatizado. Los directores ya no tienen por qué ser miembros del sistema educativo, sino que pueden ser funcionarios puestos a dedo por la administración. Bueno, porque en esta huelga se está poniendo en juego si la educación es un derecho o un privilegio, si está a servicio de mayorías o de minorías que son élites, y como no puede ser de otra forma, venimos defendiendo la democracia, la defensa de lo público, la defensa de lo que es de todos y de todas, y por eso estamos aquí, para apoyar la alternativa que se está creando poco a poco en las calles de nuestro país. ¿Cómo valoráis la participación hasta el momento? Bueno, yo personalmente creo que es un poquito superior al año pasado, señal de que estamos acumulando fuerzas, aunque no con la velocidad que deberíamos. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que estamos en un núcleo relativamente pequeño y que no es sencillo, pero al fin y al cabo el mensaje es claro, hay una mayoría que se está articulando contra algo que no nos beneficia en absoluto. Al menos la tenemos que apoyar porque creemos que
La ley Wert es totalmente clasista y le da privilegios al que tiene poder adquisitivo, y al que no lo tiene pues lo deja excluido de tener una educación digna. Y bueno, y en la asamblea estatal el día 19 en Málaga, la PAP, que se consensuó que apoyaríamos la huelga de educación incondicionalmente porque está afecta a toda la ciudadanía. Mi caso es el PCPI en el Colegio Oratorio Festivo, de aquí de San Miguel. ¿Y qué es? Que al no haber la consellería, no haber dinero, el colegio no puede sostener lo que es un PCPI, un programa de cualificación profesional inicial, que es de lavandería, que es lo que hace que ahora mismo los estudiantes con necesidades educativas tengamos por lo menos un futuro un poco más. Yo participé en ese PCPI y no pudimos casi terminar el curso porque ya llegó consellería diciéndonos que no podía mandarnos más dinero para sostener la maquinaria y el curso, entre maquinaria, productos, los profesores y todo. Así que, ¿qué hizo el colegio? Pues a mitad de curso, por ahí ya a mitad de curso, algunos venían de primer año, dijo el colegio, bueno, tenemos que quitarlo. Ya terminando el curso, dijo, vamos a sacar a los de segundo curso y a los de primero ya lo saltamos. Yo soy uno de los que se ha quedado sin hacer curso, un poco así. Por dar el apoyo a los sindicatos de estudiantes, a los profesores, a los padres, porque desde el Partido Socialista creemos que esta huelga es necesaria y que necesitamos la implicación de toda la ciudadanía con respecto a estos recortes, la ley Wert, que en definitiva no tiene otro fin que el tener una educación para los que tengan recursos, y los que no tengan recursos, pues nada, que eliminarlos del sistema educativo. La jornada de huelga ha concluido con una multitudinaria manifestación que ha recorrido las principales calles de la ciudad, saliendo de la Glorieta Gabriel Miró y terminando en el campus de las Salesas de la Universidad Miguel Hernández. En la protesta de hoy han participado, entre otros, el Sindicato de Estudiantes Nero, el Sindicato de Profesores STPV, Izquierda Unida, PSOE, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Plataforma de Convergencia contra los Recortes de Orihuela y la Comarca de la Vega Baja.